las jornadas que se agrupan en el programa Minerética 2019 pues se enmarcan en la celebración del Día Europeo de los Minerales, ¿no? Un día que a la vez son tres días, entre el 20 y el 22 de septiembre de este año 2019. En ese sentido, la idea es, bueno, pues acercar a la ciudadanía información sobre el sector minero e incrementar pues la confianza pública, la aceptación y la confianza en este sector, ¿no? Yo creo que se trata de trasladar que todos en el día a día, bueno, pues estamos en contacto con el sector de la minería, porque quitando dos elementos básicos también en la vida, como son los alimentos y como es la madera, pues todo lo demás al final, en el extremo, al final proviene de una mina, ¿no? Entonces, es verdad que igual en el pasado las minas han tenido una percepción negativa en la sociedad vinculada pues, a las incomodidades del ruido, a los impactos ambientales, etcétera, etcétera. Pero es verdad también que su cercanía a los recursos naturales, allí donde están, como bien se ha dicho, que además están en los entornos rurales, está permitiendo y ha permitido siempre fijar población, mantener población y conseguir que nuestros pueblos se mantengan vivos. Y desde esa perspectiva tienen una contribución enorme al desarrollo económico y social del territorio en general y de esas comarcas en particular, ¿no? Y además también es un sector que cada vez más está siendo capaz, no queda otro remedio también, porque además la propia sociedad exige en ese sentido, pero además el propio interés de las empresas también lo exige, bueno, pues de ser innovadoras y sobre todo de incorporar, y en eso han sido abanderados parámetros, desde luego, de economía circular, ¿no? De utilizar la propia materia prima que se genera, de reducir los estériles que se decía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se quiere visibilizar y hay cuatro actividades que, por recordarlas, sobre todo la exposición, lo más importante, que empieza el martes 17 de septiembre, que durará hasta el 4 de septiembre, talleres sobre minerales, que además aquí se pretende acercarlos al mundo educativo, a los chavales y a las familias y a la sociedad en general, visitas también a las empresas mineras que tenemos aquí, que nos acompañan y que desde luego contribuyen a este programa, Geoalcali, Magna, Loas, y finalmente también el encuentro de la minería en Navarra, que será el miércoles 2 de octubre por la mañana, ¿no?